El trabajo que se realiza dio buenos frutos en el equipo femenino de fútbol sala. Las 5 muchachas convocadas a la selección femenina juvenil de Costa Rica es un ejemplo muy claro. Estas muchachas no esconden su felicidad por llegar a un combinado patrio y también tienen claro que deben seguir trabajando muy fuerte para ganarse un campo. Y la verdad, demasiado contenta. En un momento pensé que no iba a suceder, pero gracias a Dios sí se dio la oportunidad, entonces muy contenta la verdad. Obviamente sí va a haber mucha competencia, pero yo voy a trabajar duro y a dar lo mejor de mí para ganarme la titularidad, que es lo que yo quiero. Muy feliz, la verdad, con todo el esfuerzo, digamos, ya se ve la recompensa. Entonces, no, en serio, es una experiencia demasiado genial. Para los miembros del cuerpo técnico, esto es de gran orgullo y demuestra lo bien que se hacen las cosas y el gran material que hay en esta parte del país. Para nosotros, como representantes de este equipo, aportar 5 jugadoras a la selección nacional, para ellas me imagino que es algo muy bueno, pero para nosotros también, porque ahí se ve reflejado el trabajo que hemos hecho durante todo el año. Mauricio Navarro destacó que fueron 24 meses de trabajo arduo, que se ven reflejados en los resultados y en la convocatoria de estas 5 futbolistas. El proceso que empezamos hace 2 años, más o menos 2 años y medio, perdón, fue un buen escogimiento de las muchachas. Nos costó un poquito recogerlas, pero ya cuando empezamos a entrenar vimos que el equipo estaba para grandes cosas. Cuando inició el torneo, las muchachas empezaron a desenvolverse con mucha calidad, como le digo yo a ellas, con mucho trabajo y gracias a Dios se nos dieron las cosas, llegamos a la final. La final no la pudimos ganar, pero gracias a Dios, llamar 5 jugadoras del equipo a la selección es como triunfar. Navarro destacó el esfuerzo y la ayuda de Dios para conseguir el éxito. Que me tengo mucha confianza y me tengo mucha fe. Sí lo veía en cada torneo que venía. Siempre esperé ser campeón, tener buen éxito, y así fue. Gracias a Dios, me complació en las peticiones que yo le hacía en mis oraciones, y aquí estamos luchando por Pérez Celedón para esos triunfos. Pérez Celedón demuestra que en todos los campos tiene material de exportación.